estar entonces en la mañana de hoy, en no más de una hora, hacer una presentación sucinta de lo más trascendente del momento táctico operacional. Es en el momento táctico operacional donde se hace evidente que todo plan es necesariamente incompleto hasta el momento de la acción. No existe la posibilidad de calcular todo, y felizmente existe en el ser humano lo que se llama improvisación. Esa improvisación es tan inevitable como necesaria. El problema es distinguir el tipo de improvisación que es consistente con un plan. La improvisación direccionada es un tejido de cálculo que se hace en el momento, pero dentro del espacio de la direccionalidad del plan y en torno al cumplimiento del plan. De manera que ningún plan puede ni debe contener todo. Y no es posible concebir el momento táctico operacional de un plan como una mera aplicación de lo calculado. En la acción misma del presente es que se completa ese cálculo. La esencia del momento táctico operacional consiste en producir una mediación entre el conocimiento y la acción. Y eso es lo que diferencia la planificación de la investigación sobre el futuro, o del mero pensamiento sobre el futuro, o de la mera reflexión sobre la realidad, o del mero pensar sobre cómo podrían hacerse las cosas. El plan exige una traducción operacional entre el conocimiento y la acción. Esta distinción no está hecha en absoluto en la planificación tradicional, y es por eso que el plan económico normativo tiene todos los vicios de un sistema de investigación. Y no existe ningún método, ni ninguna forma, ni ninguna instancia por la cual todo ese cúmulo de antecedentes y análisis que se acumulan en la llamada etapa de formulación del plan, ninguna instancia que pueda traducir eso en la acción concreta. Eso hace que la planificación tradicional domine otro tipo de cálculo improvisado en el presente, pero ese cálculo sea dominante sobre el cálculo de planificación. No hay interacción entre uno y otro. Por excepción se produce esa interacción. Lo primero que debemos hacer aquí es precisar entonces en qué consiste esa mediación y los problemas que ella presenta. Esta mediación consiste, primero, en traducir el cúmulo de conocimientos que se logra en los momentos 1, 2 y 3, traducirlos hoy, y hoy cuando sea mañana, y pasado mañana cuando sea hoy, traducirlos en propuestas de acción concreta. O sea, el plan tiene que ser capaz, en el momento táctico operacional, de estar siempre presionando con propuestas al equipo directivo del proceso, al equipo dirigente, al equipo conductor. Segundo, la mediación exige encauzar la improvisación, enmarcar esa improvisación y direccionarla. Para completar el plan en el momento decisivo de la acción y para que el plan siempre sea un proceso imaginativo y creativo, no rígido, que siempre está a la espera de alguna orden para poder actuar. La improvisación se ejerce siempre dentro de espacios de autonomía relativa que tienen los distintos niveles organizativos en que se ejecuta un plan. Estos espacios de improvisación son más grandes o más pequeños según sea la situación desde la cual se planifica, el propósito para el cual se planifica, el poder con el cual se planifica, el contenido propositivo del plan. Por ejemplo, planificar desde un partido de oposición siempre exige dosis bastante altas de improvisación en el momento.
planificar desde el gobierno de un Estado al frente de una estructura organizativa muy compleja exige una operacionalización y una sistematización mucho más grande del plan. Exige que el plan sea modular, pero nunca elimina los espacios de libertad e improvisación que son necesarios para que cada actor en su nivel pueda realmente responder a las necesidades concretas del momento. El problema consiste en evitar que esa improvisación necesaria no se convierta en otro plan, sino que sea una creación en torno a la direccionalidad del plan. El tercer aspecto de esta mediación consiste en asegurar la corrección de las desviaciones entre la realidad y lo planificado, o entre lo mismo planificado en relación a la realidad. Es decir, tenemos que ser también capaces de corregir nuestros propósitos y los medios que hemos seleccionado para conseguir nuestros propósitos si la realidad nos indica que debemos reanalizar la situación, volverla a apreciar. El hecho de que la mediación exija una corrección permanente de las desviaciones no es otra cosa que una expresión concreta de la incapacidad que tenemos en un sistema social conflictivo y creativo de predecir, prever, en todos estos recursos de cálculo que hemos ya señalado anteriormente como elementos con que trabaja la planificación situacional. O sea, en la inmensa mayoría de los casos siempre habremos errado, o en algunas cosas muy importantes, o en algunas cosas no tan importantes, o en cosas secundarias, y siempre existirá este cotejo entre lo que pretendía hacer y lo que logré hacer, y eso exige una permanente corrección y redireccionamiento del plan que se hace siempre en el momento y es propio del momento táctico operacional. Y por último, la mediación entre el conocimiento y la acción exige la estructuración de la agenda del dirigente. O sea, ¿qué es lo que hace el dirigente? ¿De qué problemas se preocupa? ¿De qué operaciones se preocupa? ¿Cómo utiliza su tiempo? Este es un problema esencial. El principal espejo en que uno ve en la realidad la ausencia de planificación y el dominio de la improvisación anárquica es justamente observando la agenda de un dirigente. ¿Cómo utiliza su tiempo? ¿Y sobre qué problemas se preocupa? Una investigación muy interesante, que en parte se hizo en Venezuela hace unos 4 meses, sería tomar durante un año completo los temas tratados en las audiencias y en el tiempo utilizado por el Presidente de la República y en el Consejo de Ministros. Y ustedes observarían que el 90% del tiempo del Consejo de Ministros y del Presidente de la República significan una distracción de los problemas esenciales, una distracción completa de los problemas esenciales, ¿no? Lo que ocurre en la realidad es siempre un dominio de las emergencias, pero estas emergencias casi siempre están disociadas de lo importante. Entonces estamos siempre frente a dirigentes muy ocupados, que no les alcanza el tiempo para nada, pero están perfectamente desperdiciando su tiempo. Por malas organizaciones, por falta de descentralización, porque no hay un cotejo permanente entre el plan y acción, y porque la improvisación, en vez de ser improvisación direccionada, encauzada por el plan, es improvisación pura. Y eso se expresa naturalmente en la agenda del dirigente. El cumplir con todos estos requisitos de mediación entre el conocimiento y la acción requiere solucionar toda una serie de problemas metodológicos. Por ejemplo, hay un problema tremendo de velocidad que no es patente en los 3 momentos que hemos analizado anteriormente. No importa mucho si nos demoramos 3, 4 semanas o 2 meses a veces en analizar un problema más a fondo, o en diseñar una operación, o en hacer un análisis estratégico. Pero cuando estamos tomando decisiones en el día a día, hay una velocidad a que la realidad cambia, y hay una velocidad a la cual nosotros recibimos información, procesamos información, corregimos, tomamos decisiones. Si la velocidad con que recibimos la información y hacemos este cálculo
es mucho menor que la velocidad con que está cambiando la realidad, en el fondo siempre somos historiadores, ¿no? Es como un médico al cual diagnosticar a un paciente le toma más tiempo que al paciente cambiar de enfermedad. En ese caso, el médico nunca sabe qué enfermedad tiene el paciente y nunca le podrá recetar oportunamente ningún medicamento o algún tratamiento, ¿no? Bueno, pero eso es lo normal en la planificación tradicional. La planificación tradicional está siempre a destiempo. Siempre está tratando problemas que ya pasaron y que siguen estando vigentes y se están agravando. Pero nunca tiene la capacidad de hacer planificación preventiva. Es decir, intentar evitar que ciertos problemas se generen o ciertos problemas se desarrollen más allá de cierta intensidad. Porque allí es donde justamente juega esta velocidad de la información, la velocidad del cálculo y la velocidad a la cual la situación cambia. El traducir el conocimiento del plan en acción exige ciertas formas de trabajo en la planificación. Por ejemplo, no es posible traducir en acción un plan que es un libro que está dividido en capítulos y los capítulos están divididos heterogéneamente, habla de políticas, habla de programas, de repente habla de proyectos de inversión, después habla de autorrecomendaciones, después habla de recomendaciones hacia otros. Eso es absolutamente imposible de traducir en alguna forma operacional. Es por eso que la planificación situacional trabaja con módulos operacionales, justamente para poder hacer esta traducción operacional y además hacerla a alta velocidad. Es mucho más fácil trabajar con un archivo de problemas y operaciones que trabajar con documentos más típicos de un proceso de investigación que no tiene restricciones de tiempo. Encauzar la improvisación también plantea una serie de otros problemas. Sobre todo cuando la inclinación natural de todos estos actores es la improvisación pura. En un estilo de cálculo muy particular, que no es necesariamente el estilo que la metodología del plan estructura como forma del plan. De manera que uno lucha ahí contra las tendencias casi naturales de estilo de dirección de estos dirigentes y además, si no internalizan el plan, es imposible que la improvisación sea un tejido en torno a la direccionalidad del plan. La improvisación, naturalmente, justamente por ser improvisación, sigue nuestras convicciones más íntimas. O sea, sigue el plan que nosotros tenemos en la cabeza, no el plan que formalmente hemos adoptado, pero que realmente no hemos aceptado, ¿no? De manera que el encauzar la improvisación exige una alta identidad entre el contenido del plan y mi convicción de que ese plan es necesario, posible, suficiente para enfrentar los problemas reales. Asegurar la corrección de las desviaciones exige no un sistema de información estadística, que yo creo que ha sido un vicio del pasado, llenarnos de información estadística y no sabemos nunca cómo exactamente la vamos a utilizar, cómo la podemos analizar y cómo la podemos analizar con la velocidad suficiente como para producir la corrección, sino que necesita una serie de otras formas de operar, como articular la información a la gerencia por operaciones, articular la información al sistema de petición y rendición de cuentas, o sea, enraizar la información en las prácticas concretas de trabajo de ejecución del plan. Vamos a ver más adelante cómo eso se puede hacer y cómo replantea totalmente el problema de los sistemas tradicionales de información al servicio del proceso de planificación. Quiero decir con esto que, por lo menos en mi convicción, yo no creo que montar un sistema de información es hacer un banco de datos y ponerse a enumerar todo tipo de datos que uno necesita, porque eso es una mera parte del problema. Eso es un apoyo al sistema de información, que puede que requiera un banco de datos de ese tipo. Pero es la parte menor del problema de información. Uno puede incluso pensar en un sistema de información que ni siquiera tiene un banco de datos muy completo, ¿no? Y el cuarto requisito para producir esta mediación, que es estructurar la agenda del dirigente, bueno, es el más complicado de todos, ¿no? Porque si el dirigente tiene su propio estilo de trabajo, si el dirigente o el equipo dirigente tiene esta tendencia tan natural a la distracción táctica sobre lo emergente, si el dirigente tiene un estilo de trabajo anárquico, que es lo más común, donde se reúnen a destiempo, a cualquier hora, nunca se sabe cuándo comienza un consejo de ministros en términos de hora, nunca se sabe cuándo termina,
nunca se sabe bien qué es lo que es importante y lo secundario, y se levantan sin tomar ninguna decisión. Eso está normalmente en las prácticas de trabajo, ¿no? Algo un poco de lo que ocurrió ayer en la discusión en la sala de allá, me recordaba un poco cómo funcionan los consejos de ministros. Siempre hay 4 o 5 discusiones al mismo tiempo, el temario nunca está muy concreto, nunca uno sabe si se tomó una decisión y los ministros andan preguntando, ¿cuál fue la decisión? Más o menos exactamente es eso lo que ocurre, ¿no? Y el problema de la agenda misma del... Si estamos hablando del gobierno, por ejemplo, del presidente de la República, eso es otro caos, ¿no? La investigación que se hizo para el caso de Venezuela es interesantísima, ¿no? En muchos de los casos, durante meses, no más de media hora al día del presidente de la República realmente tenía que ver con problemas relevantes de la conducción del país. La otra inmensa mayoría del tiempo era por cuestiones protocolares, recibir este embajador, a discutir con este dirigente sobre ciertos problemas que hay al interior del partido, discutir sobre cómo se designa tal persona, tal otra, porque hay tales tipos de presiones. O sea, todos los problemas intermedios del sistema político pasan a ser absolutamente dominantes en la agenda del dirigente. Y es rarísimo encontrar un consejo de ministros o una agenda del presidente donde con calma, acondicionado para discutir sin perturbaciones, discute los problemas trascendentes y las operaciones trascendentes para enfrentarlo. De más está decir que además el acondicionamiento de trabajo, tanto en los consejos de ministros como en las oficinas de los presidentes, los ministros, es exactamente la negación del tipo de acondicionamiento de trabajo necesario. No pasan 5 minutos sin que se interrumpa una discusión y es una llamada telefónica sobre cualquier cosa, sobre cualquier cosa. En algunas de las reuniones que a mí me ha tocado tener a raíz de la reforma del sistema de planificación venezolano, en una reunión de una hora tuvimos 15 interrupciones, de las cuales 8 eran sobre el automóvil del ministro. De manera que es muy difícil producir un ambiente, un acondicionamiento de trabajo para concentrarse en lo que es realmente trascendente. De manera que las emergencias son de todo tipo, no solo emergencias del sistema político, sino emergencias de adminículos a veces menores, de las prácticas de trabajo de estos equipos dirigentes. De manera que el cuarto problema implica un cambio muy profundo en la cultura de hacer política, lo que yo he llamado en la primera sesión el estilo de hacer política. La capacidad del dirigente de concentrarse en lo estratégico, la capacidad del dirigente de hacer el análisis táctico en función de las líneas estratégicas, su capacidad para impedir que la distracción que lo desvía realmente de lo esencial, la capacidad del dirigente para siempre analizar con brevedad y con precisión las cosas, para hablar de uno a la vez y nunca levantarse de una reunión sin tomar decisiones, son todas cosas, un ABC, digamos, de lo más elemental, están completamente ausentes de las prácticas políticas latinoamericanas. Bien, dicho esto, podemos entrar ahora más al tema, ¿no? Ese es el contexto donde tenemos que intentar, desgraciadamente, tratar de hacer conducción planificada, conducir planificadamente. El énfasis es en la conducción, no en la planificación. El problema es conducir planificadamente, no meramente planificar. Si el plan no hace la mediación entre el conocimiento y la acción, el plan es absolutamente superfluo. Es una investigación. Producir documentos, producir libros, producir ideas, pero lanzarlas al viento, digamos. No hay una forma de canalizar toda esa producción de conocimientos en forma de alimentar el proceso de conducción. Y a su vez, la conducción sin planificación es improvisación pura. O sea, ahora ya pasa a ser dominante la improvisación y un tipo de improvisación que es anárquica. En vez de tomar la improvisación como un recurso rico de trabajo y esa improvisación realizarla dentro del espacio de la direccionalidad del plan, en ese caso es la improvisación como tal, que es algo muy simpático y muy entretenido, lo que domina completamente nuestro estilo de hacer política. Bien, todo el momento táctico operacional está dominado por un proceso incesante y permanente de cálculo que precede y preside la acción, que no da tiempo para escribir muchas cosas. Este proceso de cálculo incesante y permanente que precede y preside la acción, es el que está un poco ejemplificado en ese esquema de allá. El plan nos sirve a nosotros como una referencia para hacer el cálculo de hoy.
Por eso nosotros tenemos la esencia del plan es el presente. El cálculo sobre el futuro es un producto intermedio que puede ser absolutamente superfluo si no se traduce en un cálculo de hoy. Si no remata su cálculo en el cálculo que precede y preside la acción. Por eso es que el momento táctico operacional es el momento decisivo y es además donde se prueba la eficacia de nuestro plan, la riqueza del contenido propositivo del plan, lo acertado del análisis estratégico, si está dentro realmente el espacio de posibilidades, si es un plan pasivo o un plan realmente que está intentando crear posibilidades. Todo eso se refleja en el momento táctico operacional. ¿Cuál es la idea central en este caso? Ante la imposibilidad de hacer un solo cálculo que nos guíe por 4 o 5 años o incluso por meses, la idea de la planificación situacional es la siguiente. Si este es hoy, voy a tratar de representar físicamente el proceso, ¿no? Yo estoy aquí hoy, a mi espalda está ayer y a mi frente está lo que quisiera hacer en el futuro y además una cierta expresión de las tendencias situacionales. Mi problema de actuar lo puedo representar con intentar dar un paso. Si yo tengo un estilo improvisado de conducir, simplemente doy el paso, ¿no es cierto? Pero aquí estamos hablando de conducir planificadamente. En ese caso, lo que se hace en términos del enfoque de planificación situacional es primero un proceso de prealimentación. ¿A dónde quiero ir? ¿Sigue vigente el objetivo que me he planteado? ¿Es suficientemente preciso en términos de lo que debo calcular hoy? ¿Mantengo ese objetivo? ¿Mantengo la forma y el cálculo estratégico en que he pensado que puedo alcanzarlo? Y en función de eso, ¿qué puedo y debo hacer hoy? Traduzco eso operacionalmente en cosas que debo y puedo hacer hoy. Pero es un cálculo muy imperfecto. Todo cálculo de prealimentación tiene o como insumo mi capacidad de predicción o mi capacidad de previsión, que ya dijimos que es muy baja. En consecuencia, hay algo que yo estoy permanentemente acumulando, que es experiencia arte, que lo estoy acumulando o como individuo o como equipo, en la práctica misma de conducción. Y ese conocimiento se renueva permanentemente en el proceso de retroalimentación, donde yo estoy intentando hacer del proceso de planificación un proceso de aprendizaje. Estoy tratando de, ya que no puedo sistematizar ni como método ni como teoría muchas de estas cosas, por lo menos como juicio, como olfato, como un sexto sentido, como algo que yo llamo experiencia, en el cotejo de los errores que he cometido o de los aciertos que he cometido y de los aciertos que he cometido por cálculo acertado o de los aciertos que he logrado por casualidad o de los errores que pueden tener muy distintas causas, tengo que estar permanentemente extrayendo lecciones. Algunas de esas lecciones me pueden permitir mejorar mi teoría y mejorar mi método. Algunas. Otras, en este sistema creativo, conflictivo, complejo, ni tengo el tiempo en el momento de la acción, ni puedo, con la complejidad que tienen estos procesos, transformarla en teoría y método. Pero sí puedo adquirir una experiencia, una cierta desconfianza sobre ese tipo de cálculo, una cierta confianza sobre el tipo de opiniones de determinadas personas, la necesidad de escuchar a determinados equipos, a determinadas fuerzas. Eso es algo de una sensibilidad que se va adquiriendo solo en este proceso de retroalimentación. O sea, en la planificación situacional hay que rescatar con un valor muy importante el análisis de la historia reciente, que es un tipo de análisis histórico que, como decíamos ayer, a las cuales el historiador no es muy dado, porque estima que está demasiado envuelto en el proceso y él quiere ser objetivo y distante. Bueno, pero nosotros necesitamos un análisis histórico situacional, o sea, el análisis hecho por los mismos actores o por alguien que está muy, muy cercano a esos actores y que está envuelto en la acción y que está comprometido en la acción. Ese tipo de análisis histórico sí lo necesitamos para ir mejorando permanentemente las prácticas de la acción. Entonces, en este proceso de prealimentación y retroalimentación, al final llego a una convicción sobre la acción posible y necesaria y doy el paso. He avanzado. En ese paso he combinado
cálculo e improvisación. Pero la improvisación dominada por el cálculo. Dentro del espacio de variedad que le marca el cálculo direccionado del plan. Doy el paso y ahora tengo que tener la capacidad de apreciar los efectos del paso que he dado. Ahora, ahí tengo una enorme dificultad, porque hay efectos que se producen relativamente rápido, hay impactos que se producen más lentamente, hay impactos que son incluso muy difíciles de apreciar ni hoy, ni mañana, ni pasado, porque sus efectos son cuestiones de apreciaciones muy difusas, están muy diluidas en muchos tipos de variables, pero de alguna forma tengo que llegar a tener una apreciación sobre si lo que estoy yo haciendo con este paso que he dado pero está produciendo impactos que van en la dirección del alcance de mi objetivo. O sea, estoy empleando siempre el plan como criterio de validación de la acción, pero también estoy empleando mi juicio retrospectivo en términos de mi experiencia como validación de la acción. Lo que ocurrirá en el momento que pueda hacer la apreciación será siempre una disociación entre lo que calculé y lo que ocurrió. O sea, se vuelve a repetir siempre este espacio apenas intersectado entre la realidad ocurrida y el cálculo que yo hice. Y eso me obliga de inmediato a la corrección, o por lo menos a analizar la necesidad de la corrección. Porque no tenemos la capacidad de con un solo cálculo influir sobre el movimiento de las cosas en la dirección correcta. Además, tenemos que reconocer el otro está siempre presente en todos los momentos del proceso de planificación. El otro está haciendo lo mismo y está limitando la eficacia de mi acción. O si es mi aliado, está intentando reforzar mi acción, pero no sabemos exactamente si el efecto va a ser de reforzarla o desviarla en ciertas direcciones. De manera que la necesidad de revisar permanentemente el cálculo es fundamental en la práctica del momento táctico operacional. Puestas así las cosas, es imposible concebir el plan como un libro, porque es un cálculo que no cesa nunca. Yo no puedo escribir el diagnóstico del plan. Yo creo que es un vicio, es una concepción errada de concebir el plan. Yo puedo tener una apreciación situacional que en líneas muy gruesas puedo dejarla registrada, o en un papel, o en una computadora, sí, pero yo no tengo por qué escribir 100 páginas, como si estuviera escribiendo un libro sobre cuál es la realidad de un momento determinado, porque antes que yo termine de escribir ese libro, esa realidad ya cambió. Y la forma en que se van jerarquizando las cosas al interior de esa realidad son muy cambiantes. De manera que tenemos que abandonar completamente la idea del libro, si acaso aceptamos que el momento táctico operacional no es meramente un problema de ejecución, sino que es parte integral del proceso de conducción planificada. Bien, si no tenemos un plan libro, tenemos que tener algunas otras cosas para conducir planificadamente. Y ahora ustedes pueden ir viendo un poco la lógica de por qué la planificación situacional está pensada como un gran archivo de problemas y operaciones, porque lo que tenemos es ese archivo nos está guardando la historia de las apreciaciones sobre los problemas en cada situación. Es por eso que nunca terminamos de explicar, y es por eso que necesitamos el concepto de momento. No nos sirve el concepto de etapa. Nunca terminamos de explicar, nunca terminamos de diseñar, nunca terminamos de hacer cálculo estratégico, y por supuesto nunca terminamos de actuar. Y volvemos sobre cada una de estas cosas en cualquier orden y en cualquier circunstancia y con distinto contenido de la realidad. De manera que en esa dinámica compleja es que tenemos que pensar el proceso de planificación, o más bien dicho, de conducción planificada. Para propósitos pedagógicos podemos distinguir en el momento táctico operacional una suerte de dos submomentos que nunca están separados en estas cosas completamente, por eso recalco que solo para propósitos pedagógicos. Primero, el submomento de la apreciación de la situación, cómo fue, cómo es, cómo tiende a ser. Esa apreciación de la situación implica una evaluación de lo hecho, una evaluación de los resultados, una evaluación de las posibilidades que se nos abren hacia el futuro.
Y un segundo submomento, apoyado en el anterior, que es el submomento de resolución sobre problemas y operaciones. Permanentemente estoy tomando decisiones sobre jerarquía de los problemas, con qué intensidad enfrentamos esos problemas, incorporamos nuevos problemas, sacamos problemas del archivo del plan, enviamos ciertos problemas a distintos espacios situacionales. Recuerda usted que siempre tenemos esa alternativa en el proceso de intercambio de problemas. Abordamos el problema en el espacio más general y en las reglas básicas del sistema, o en su extremo lo enviamos ese problema para que sea abordado en el espacio singular y solo en el plano de los flujos de producción de los hechos. O sea, puesto en otras palabras, abordamos de raíz algunos problemas y a otros los tratamos apenas con paños tibios. ¿Cuáles? ¿Por qué? Bueno, todo eso es cambiante, no es solo una decisión al inicio, no existe el inicio del plan, es el primer concepto que tenemos que sacar, ¿no es cierto? El inicio del plan es siempre, y la ejecución del plan es siempre. En consecuencia, este archivo de problemas y operaciones está en permanente cambio y en permanente reevaluación de sus jerarquías. Cada problema, además, puede ir cambiando de explicación. Las oportunidades para enfrentar determinados problemas no dependen muchas veces de nosotros. Por ejemplo, asumamos que el presidente Alfonsín tuvo la oportunidad de reorganizar un poco más a fondo las Fuerzas Armadas en la Semana Santa cuando se levantó el coronel Rico, pero eso no lo planificó el presidente Alfonsín. El estar atento a esa coyuntura, el no dejar pasar esas coyunturas, ¿cierto?, hace que los problemas se vayan valorizando de distintas formas. La operación revalorizar las Fuerzas Armadas, es decir, revalorizar, no, reestructurar las Fuerzas Armadas argentinas puede ser un proyecto de alto valor en el programa direccional, pero de bajo valor en términos de las cartas que se están jugando en la situación, porque eso requiere oportunidades muy especiales, ¿no? Este segundo aspecto va cambiando permanentemente según cómo se vaya produciendo el cambio situacional. Allí juega el azar, juegan los movimientos que hacen los otros actores, juegan circunstancias del escenario internacional, interactúa lo político con lo económico, etc. El hacer permanentemente esta apreciación de la situación para no dejar pasar las oportunidades está en la esencia del momento táctico operacional. Pero para no dejar pasar las oportunidades, uno no le puede dejar toda la improvisación. Allí donde uno tiene que tener siempre analizados determinados problemas y analizadas determinadas operaciones para enfrentarlos, aunque no sean problemas y operaciones que vayan a ser puestos en situación hoy. Porque uno nunca sabe el tipo de oportunidades que pueden darse en situaciones que pueden estar próximas. Y esas oportunidades se nos escapan de la mano por lentitud en detectarlas, por ambigüedad de sus indicios, donde siempre es muy subjetivo. Lo que para alguien es una oportunidad, para otros puede decir, no, es una aventura. Siempre hay un juicio muy claro. El concepto de oportunidad es siempre mucho más claro en la historia. Es decir, cuando ya pasaron las cosas, alguien puede decir ya muy tajantemente, este señor dejó pasar una oportunidad. Pero en el momento en que se da la oportunidad, siempre la oportunidad se presenta velada, difusa, ambigua. Si uno no está especialmente preparado para analizar estos indicios de las oportunidades y hacer un juicio sobre ellas, lo más normal es que las oportunidades pasen de largo, por el costado de nosotros, ¿no? Y el dejar pasar las oportunidades es desperdiciar el recurso, quizás uno de los recursos más importantes en el proceso de conducción. Sobre todo cuando uno tiene poca fuerza. Sobre todo cuando uno está planificando desde la oposición. Porque cuando uno tiene poca fuerza, quiere decir que hay otras fuerzas mucho más importantes que están produciendo el cambio situacional, que están enraizadas como tendencias, que son otros actores sociales que tienen más fuerza, etc. Y ellos, en sus equivocaciones o en la complejidad del proceso, de repente nos colocan a nuestro frente unas oportunidades magníficas. Y nosotros las dejamos pasar porque no las sabemos analizar a tiempo o porque no estamos preparados para actuar. Y cuando después que las hemos analizado, esa oportunidad siempre fugaz. Y pasa de largo, ¿no? De manera que esta permanente tensión y atención del dirigente apreciando la situación y los indicios de problemas, oportunidades, es muy importante en el manejo
de este segundo submomento que hemos llamado resolución de problemas y operaciones. Esta resolución sobre problemas y operaciones normalmente se canaliza en tres direcciones: o es corrección, o es adaptación, o es continuidad, continuación. Es decir, siempre en alguna forma, explícita o implícitamente, al hacer esta resolución estamos diciendo continúe, o estamos diciendo deténgase, o estamos diciendo adáptese a las nuevas circunstancias, o estamos diciendo corríjase, porque la realidad ha cambiado en tal forma que realmente tenemos que hacer una corrección más de fondo sobre la forma en que hemos apreciado el problema o lo estamos enfrentando con determinadas operaciones. Quiero decir con esto, en el fondo, que hay dos principios esenciales de la conducción planificada que son muy poco respetados en la práctica de conducción. Quiero sistematizar con las siguientes palabras. Primero, el principio de concentración estratégica, que es dominante. Y segundo, el principio de flexibilidad táctica, que es dominado. Si el principio de flexibilidad táctica fuera el dominante, seríamos prisioneros de la improvisación. Y todo rodeo se convertiría en un desvío. Pero si no tenemos flexibilidad táctica, no tenemos capacidad de avanzar y de construirle camino al arco direccional del plan. Eso que dice el poema de la canción que canta Joan Manuel Serrat, caminante no hay camino, se hace camino al andar, tiene estas dos posibles desviaciones. Se hace camino al andar por un desvío que no nos lleva a ningún lado, o se hace camino al andar en el rodeo. Pero para que esto sea un rodeo, el principio de flexibilidad táctica tiene que ser subordinado al principio de concentración estratégica. Concentración estratégica significa concentración en los problemas y operaciones que han sido calificados de estratégicos en el plan. Y eso es lo que principalmente define el espacio de improvisación. Todo espacio de improvisación no solo es inevitable, sino que es legítimo, pero como una proyección de estos problemas y operaciones estratégicas. Toda improvisación que esté al margen de ese espacio es una improvisación que corre el riesgo, no necesariamente, pero corre el riesgo de constituirse en un desvío, si pudiera llegar a ser dominante. Sobre este punto es interesante cómo el pensamiento de Clausewitz, me refiero al filósofo de la guerra Carl von Clausewitz, que escribió el libro de la guerra, mereció bastante la atención de Marx y Engels. No sé si ustedes conocen un intercambio de cartas, además hay varios libros, ¿no?, que se llama Clausewitz en los marxistas y hay otros más con otro nombre, ¿no? Marx leyó entero el libro de Clausewitz y Engels también, ¿no?, y lo comentaron muy sorprendido de cómo una persona con una formación filosófica tan radicalmente distinta a su pensamiento, elaboraba una teoría de la guerra dialéctica, en el fondo, aunque no usara la terminología, ¿no? Y cómo, al estar preocupado por el problema de la acción bélica, estaba haciendo una aportación al problema de la acción concreta, ¿no? Hay trabajos de análisis muy interesantes sobre este aspecto, donde se destaca la importancia de estos dos principios: el principio de concentración estratégica y el principio de flexibilidad táctica, en este intercambio que nunca fue directo entre Clausewitz y Marx y Engels. Bien, conducir planificadamente nos obliga a diferenciar la realidad. Y fundamentalmente los criterios de diferenciación que nosotros vamos a usar aquí son dos. El tiempo es una variable aquí muy importante. El tiempo en el proceso de conducción no ocurre nunca, voy a emplear una palabra de los juegos de guerra, no ocurre nunca al mismo paso, dicen ellos, ¿no? Paso. Así como los caballos tienen un paso y después pueden pasar al trote, etcétera. El tiempo tiene un paso. Y a veces es un paso lento, y a veces es un trote, y a veces es una carrera. De manera que el tiempo
tiene velocidades muy variables para nosotros en este proceso de conducción y normalmente nosotros no controlamos ese paso. De manera que el paso del tiempo puede en algunas circunstancias ser una variante muy importante del plan. Y es una variante muy importante del plan porque los errores más grandes que normalmente cometemos en los procesos de conducción se gestan a paso acelerado. Cuando nosotros perdemos el control del tiempo, las circunstancias se van acumulando unas con otras, hay un proceso de alta tensión situacional, que puede ser tensión política, tensión económica, como las que sufrimos nosotros, por ejemplo, en el gobierno del presidente Allende en los dos paros de octubre, donde uno siente físicamente que se lo llevan, que uno no conduce nada, sino simplemente uno va como en las aguas de un río tormentoso, lo va llevando. Y a veces uno quería conversar con una determinada fuerza social, pero las circunstancias lo llevaban a un intercambio casi ofensivo de argumentos, o sea, al agravamiento del conflicto, ¿no es cierto? O sea, la forma en que el tiempo va marcando la velocidad de ocurrencia de las cosas tiene influencias muy importantes sobre el contenido del proceso y sobre la capacidad de poder analizarlo fríamente. Si ustedes analizan un poco la historia, que es un poco la etapa en que yo estoy ahora tratando de analizar el proceso histórico, ustedes se van a dar cuenta de que la inmensa mayoría de los grandes errores que cometen los conductores, claro, que uno después los detecta mucho después, no en el momento de la batalla, son siempre errores cometidos no en procesos en tiempo normal, sino en procesos de tiempo acelerado. Esto ha llevado ya a mucha gente a pensar que en los procesos de conducción es muy importante hacer esta distinción y tratar la situación en forma distinta. Y esto es lo que ha dado origen al concepto de sala de situaciones. Este concepto diferencial del tiempo. No es la idea de centralizar algo por allá arriba, porque la sala de situaciones pertenece a una red de un proceso de información, revisión, control, adaptación, corrección. Entonces parte de una red descentralizada. Sino justamente la idea de que si el tiempo está corriendo muy rápido, si yo estoy siendo descontrolado en mis emociones, en mi capacidad de análisis, en el tiempo que tengo para apreciar las cosas, por la velocidad con que corre el tiempo, yo no puedo seguir analizando las cosas por los mismos métodos y con los mismos procedimientos que en tiempo normal. La idea de crear un recurso artificial para estas situaciones de emergencia está en el origen mismo del concepto de sala de situación. El primer esbozo, más o menos formal, después me voy a referir más adelante a esto, pero quiero dejar sentado un poco el antecedente histórico de este concepto de sala de situación. El primer esbozo, más o menos normal, de lo que podríamos aproximarse a una sala de situaciones, que para esos efectos se llamó sala de operaciones, fue en la Segunda Guerra Mundial en Inglaterra, cuando Inglaterra estaba a punto de ser, después se supo que no, pero estaba a punto de ser invadida por las fuerzas nazis, y había un dominio absoluto de la fuerza aérea alemana. En consecuencia, para los estrategas de la fuerza aérea británica, y esos fueron los primeros trabajos de Stafford Beard, que después asesoró al presidente Allende en el montaje de la sala de operaciones en el gobierno de Chile, en su juventud Stafford Beard trabajó en esta sala de operaciones del comando de la fuerza aérea británica. El problema consistía en lo siguiente. Digamos, la relación de aviones era una relación de 1 a 8, no recuerdo la cifra, una desproporción muy grande. Entonces se trataba de montar un sistema de seguimiento con la suficiente anticipación para que este 1 se pudiera concentrar frente a 1, para lo cual era necesario crear todo un sistema de información que dijera estos 1000 aviones de las fuerzas nazis, viene uno atacando por esta zona, otro por esta, pero estos que vienen por acá son más o menos equivalentes a esta fuerza. Muy bien, entonces esta fuerza se dirige allá, y en condiciones o de superioridad o de igualdad los enfrenta, ¿no? Eso fue todo el principio de la estrategia aérea inglesa en el periodo en que tenían inferioridad aérea. Pero eso exige un sistema de información casi en tiempo real o en tiempo real, un sistema de juicio estratégico bajo no tiempo normal, sino bajo un tiempo acelerado, porque el minuto que está corriendo es minuto perdido en términos de la capacidad de enfrentar el problema a tiempo,
obligó entonces a estas representaciones simuladas que son las salas de operación, ¿no? El montaje, todo un sistema de información para rastrear los aviones nazis casi desde el momento que despegaban de su aeropuerto, su evolución, cómo se iban dispersando en cuadrillas para confundir, etcétera. Ellos iban siguiendo todo eso y en el momento oportuno daban la orden, partió este escuadrón a enfrentar a tal otro escuadrón y después a enfrentar a esto. Eso les dio bastante resultado y los obligó a montar, a crear concepciones absolutamente que rompían con la tradición de los sistemas de información como abastecimiento de la toma de decisiones. Eso después se llevó a empresas, se llevó a gobiernos y fue dando origen a este concepto de sala de situación. De manera que el concepto de sala de situaciones nace con la idea de la emergencia, no nace con la idea de la conducción bajo tiempo normal. Esta primera distinción entonces marca una forma de diferenciar el proceso de conducción planificada. Necesitamos métodos especiales para tratar los problemas en situaciones de alta velocidad del tiempo. La segunda distinción es una distinción que ya hemos hecho a lo largo de todas estas discusiones. Es la distinción entre problemas bien estructurados, problemas semiestructurados y problemas inestructurados. Y este cuadro que está aquí, lo que trata de representar son zonas de dirección que van a tener cierta particularidad. No podemos tratar el problema de conducir planificadamente igual según se den esos casilleros. Si acaso estamos en tiempo normal y con problemas bien estructurados, nosotros podemos tener procedimientos altamente normatizados para apreciar los problemas y ya no tomar decisiones, sino simplemente aplicarle ciertas normas preestablecidas. En realidad, frente a problemas bien estructurados, el concepto de tomar una decisión ya queda nublado, queda oscurecido. Uno le aplica una norma, le aplica una regla. Ocurre tal cosa, esa es la solución. Pero eso sigue automáticamente. No hay juicio resolutivo, no hay juicio estratégico, ¿no? Ese primer encasillamiento, y en tiempo acelerado, en realidad aquí no tiene cambio cualitativo el problema frente a los problemas bien estructurados, salvo que el tiempo los desestructure, lo que también puede ocurrir. Pero si el problema no se desestructura, en realidad lo que hace el sistema es aplicar un método más acelerado de información. Pero el procedimiento sigue siendo normatizado y automatizado, ¿no? Por ejemplo, en tiempo normal, ustedes tienen que realizar un programa de vacunación de 500.000 niños sobre tal enfermedad. Es un problema bien estructurado. Ustedes saben que lo tienen que vacunar en tal forma, han decidido vacunar tantos miles de niños por tales razones, y saben el tipo de vacuna, saben el número de horas de equipo hombre que tienen que emplear para producir las vacunas, saben dónde tienen que hacer esto, hay todo un apoyo logístico, o sea, pueden transformar ese problema en un PERT. Y tampoco necesitan juicio resolutivo, ¿no? Es esencial, siempre hay una dosis, pero en lo esencial es un procedimiento absolutamente normatizado, donde basta en que ustedes monten un sistema de información como el que voy a explicar más adelante cuando me refiera a la gerencia por operaciones, y ustedes van recibiendo indicadores, señales de atención, señales de alarma, y el sistema va a operar automáticamente, no hay problema. Y si se trata de una epidemia en tiempo acelerado, ustedes pueden hacer lo mismo, pero ya con un sistema de información mucho más acelerado y quizás con una dosis mayor de juicio resolutivo. Pero el cambio fundamental, si ustedes bajan abajo y se trata de un problema inestructurado y en tiempo acelerado. O sea, un caso en donde el problema lo conocemos muy mal y donde hay una gran divergencia de opiniones sobre cómo definir el problema. Y por de pronto sobre cómo analizar el problema, y mucho más sobre cómo enfrentarlo. Y además todo está ocurriendo a alta velocidad. Entonces lo que ocurre allí es un gran periodo de irresolución y confusión, que muchas veces es paralizante. Por ejemplo, en esta biografía que yo les decía hace unos días atrás, que yo estaba leyendo cuando tenía que estar a la sombra de De Gaulle, hay un periodo ahí en mayo del 68, ¿no? En que De Gaulle, con toda su capacidad estratégica, ya al final se siente en el sillón y dice, me voy para mi casa. Es un problema inestructurado, él no sabe cómo enfrentar esa sublevación
masiva que se va produciendo. Los estudiantes tienen tomada todas las calles, la policía no funciona, la cantidad de policías heridos es brutal, resulta todo inefectivo para controlar eso, y él en su desesperación dice, bueno, quiere decir que yo no debo seguir gobernando, y se va para su casa, ¿no? O sea, prácticamente hay unas 24 horas donde él se siente tan impotente frente a este problema inestructurado, que además se da en tiempo acelerado, que él prácticamente renuncia a continuar el proceso de conducción. Después reflexiona y retoma el curso del acontecimiento, pero el análisis histórico sobre el caso no está muy bien hecho, por lo menos en el libro que yo leí, y no se sabe muy bien cómo es que la situación llega a pasar a ser controlada nuevamente. Habría sido muy interesante poder analizar eso. ¿Cómo es que de ese periodo de irresolución y de confusión en alguna forma llega a retomar los hilos del proceso de conducción? Bueno, esto crea entonces la necesidad de distinguir sistemas de conducción diferenciados. Un sistema que en buenas cuentas es de procedimientos normatizados, donde la palabra decisión tiene poco valor. Un sistema donde hay una combinación de juicio resolutivo con procedimientos normatizados para los problemas semiestructurados, y si estamos en tiempo acelerado, eso pasa a sala de situaciones para recibir información más veloz y crear un acondicionamiento especial al tratamiento de estos problemas, y el caso de los problemas inestructurados, donde fundamentalmente solo nos podemos apoyar en juicio resolutivo, y si es caso de emergencia, en juicio resolutivo en sala de situaciones. Al combinar estas cosas, tengo que ir acelerando, ¿no? Porque ya queda poco tiempo, ¿no? Nos dan distintos modos de dirección, para que los modos de dirección sean pertinentes a la realidad concreta. De más está decir que toda esta diferenciación es completamente ajena a la planificación tradicional, porque ni siquiera se plantea el problema de conducción. Allí hay una separación tajante. Una cosa es el plan y otra cosa es la acción. La acción es algo completamente distinto del plan y por consiguiente es un problema de quién ejecuta. Que vean ellos cómo hacen eso. Acá el problema es justamente el contrario. Si el problema es hacer la mediación entre el conocimiento y la acción, tenemos que preocuparnos de este problema, y eso es lo que plantea la relación indivisible entre dirección, planificación y gerencia. Que mientras más operacional es el nivel en que ese problema se trata, más indivisible es. No se puede, ya a los niveles más operacionales nadie puede distinguir lo que es dirección, de lo que es planificación, de lo que es gerencia. Esa función se da algo más diferenciada en los niveles jerárquicos superiores. Entonces nosotros distinguimos tres tipos o tres modos de dirección. El modo 1, que llamamos, el modo de dirección normatizada para tratar problemas y operaciones bien estructurados. El modo 2 de dirección estratégica para tratar problemas semi e inestructurados en tiempo normal, y el modo 3 de emergencia en sala de situaciones para tratar cualquier tipo de problemas en situaciones de emergencia. Para que estos modos de dirección operen, en el último capítulo de este último libro que ustedes han recibido, nosotros distinguimos 5 sistemas básicos de dirección. Primero, el sistema de planificación en la coyuntura y de soporte a las decisiones. La planificación en la coyuntura y el soporte a las decisiones plantea problemas metodológicos bien distintos que la planificación a mediano plazo, e incluso que la planificación anual, y por de pronto mucho más diferenciados que la planificación a muy largo plazo. Incluso requiere equipos de mentalidad, estructura mental completamente distintos. Y además es bueno que sean distintos para que entren en conflicto. Uno de los conflictos que tiene que darse en la planificación para que este cálculo sea bueno es entre distintos criterios, criterio político versus criterio económico versus criterio organizativo, el criterio de la acción hoy versus el criterio del mediano plazo versus el criterio del muy largo plazo, etcétera. Todos estos criterios, para que sean bien trabajados, bien fundamentados y choquen propuestas conflictivas en el momento de la toma de decisiones, la única forma de lograrlo es especializando equipos. En la práctica de América Latina, por ejemplo, no ha habido nunca buena planificación de corto plazo, porque son los mismos equipos de planificación de mediano plazo los que hacen planificación de corto plazo. Y ellos ya tienen mentalidad de mediano plazo.
Y en los casos donde esos equipos pasan a ser dominados por gente que ha trabajado en los bancos centrales, etcétera, el Ministerio de Hacienda, que están más ligados al corto plazo, entonces dejan de planificar a mediano plazo. No ha habido nunca una forma de producir una buena combinación en la experiencia latinoamericana, ¿no? En cambio, por ejemplo, en la experiencia francesa, el conflicto entre el comisariado del plan y la dirección de previsión del Ministerio de Hacienda en lo que se refiere a planificación económica es brutal todo el tiempo, porque son equipos especializados, ¿no? De manera que dentro de todas las limitaciones que tiene la planificación francesa, por lo menos esta parte es positiva, en el sentido que son posiciones y criterios bien defendidos los que entran en juego en el proceso de toma de decisiones. Entonces, el primer sistema que tiene que operar aquí es de planificación en la coyuntura y soporte de decisiones. El sistema de soporte de decisiones, voy a poder decir unas muy breves palabras porque el tiempo ya nos estamos aproximando a las 11, es en el fondo una forma de utilización de un sistema de información que está diseñada en función del tipo de cálculo que tiene que hacer cada dirigente en cada nivel. De manera que todo lo que es normatizable como cálculo ya está previamente elaborado y está apoyado por una información pertinente, ¿no es cierto? Y solo queda entonces como espacio de libertad el juicio resolutivo que en cada caso es pertinente y el grado de improvisación que en cada caso es inevitable y necesario. El segundo sistema que estamos planteando acá es el sistema de gerencia por operaciones. Es decir, pensar todo lo que vamos a hacer en términos de la relación recursos, producto, resultados, como módulo esencial del plan. Primer sistema, el de planificación de la coyuntura y soporte de decisiones. O sea, una forma de hacer el cálculo, en buenas cuentas, es el propósito de este sistema. Ayudar con criterios y métodos a hacer este cálculo que precede y preside la acción. Segundo, el sistema de gerencia para operaciones, que significa que en cada nivel hay un diseño operacional especial y que se asume una responsabilidad particular y específica sobre problemas y sobre las operaciones. El sistema de gerencia por operaciones es lo que hace que el plan sea al mismo tiempo un instrumento de distribución de responsabilidades organizativas. Tercero, un sistema altamente olvidado y un sistema que opera muy mal en todas nuestras estructuras. El sistema de petición y rendición de cuentas. En mi concepto, este sistema lo hemos absolutamente menospreciado o es inexistente. Y en consecuencia no hemos podido valorizar los sistemas de información, porque lo único que valoriza los sistemas de información son los sistemas de petición y rendición de cuentas. Me explico. Yo puedo exigirle a un hospital que produzca tales y tales informaciones sobre óbitos, etcétera, etcétera, ¿no? Como parte de un sistema de información. Pero si yo pido cuenta y me rinden cuenta en una forma que no tiene nada que ver con la relación recursos, productos, resultados, el problema de producir la información queda reducido a un problema meramente estadístico. En cambio, si esa información es un insumo de una evaluación concreta que se sabe que es sistemática, ganamos lo siguiente. Uno, enraizamos el sistema de información a las prácticas concretas de la acción. Dos, jerarquizamos el sistema de información en el sentido que tenemos criterios particulares para decir, dele prioridad a esto, esto y esto, si no podemos tener todo tipo de información. ¿Por qué? Porque esa es la forma, esa es la información más pertinente para analizar estas relaciones, recursos, productos, resultados. Y tercero, ganamos en el estímulo en producir la información.
Porque si yo sé que tengo que rendirle cuenta al ministro en tal forma, yo me voy a preocupar de que esa información esté. Porque así me van a pedir cuenta. Y si yo sé que en el Consejo de Gabinete, yo, ministro, la tengo que rendirle cuenta al presidente de la República por problemas y por operaciones en términos de esta relación, recursos, productos, resultados, yo me voy a preocupar ahora de que en alguna forma mis estructuras produzcan la información sobre los BDP de los problemas, sobre los nuevos críticos de los problemas, sobre los recursos que van para las operaciones, sobre el producto que logro con las operaciones y en caso que se trate de problemas por lo menos estructurados o semiestructurados, de los resultados que estoy obteniendo con ellos. Claro, hay casos en que la relación recursos, productos, resultados no es posible construirla, como en el caso de los problemas completamente inestructurados. De manera que aquí tiene que crearse un sistema de petición y rendición de cuenta, que no es lo mismo que dar cuenta, ¿eh? Porque en todos nuestros países en alguna forma se da cuenta, pero dar cuenta es un cuento de lo que ocurre en el ámbito bajo mi responsabilidad, en forma completamente asistemática, no modular, no en términos a normas concretas de cumplimientos respecto a esta relación recursos, productos, resultados, y esa evaluación no es en absoluto pública. En el sistema de petición y rendición de cuenta que estamos planteando, la idea es de que la ciudadanía pueda hacer un juicio sobre el desempeño en el abordamiento de estos problemas y operaciones, de manera que todas estas evaluaciones son públicas. Cuarto. El sistema de presupuestos por programa. El sistema de presupuestos por programas aparentemente es un gran avance en América Latina. De hecho, en mi concepto, casi no hay avance ninguno. El sistema de presupuestos por programa ha sido un vicio donde hemos etiquetado con la terminología del presupuesto por programa lo mismo que hacíamos con las técnicas de presupuesto tradicional. Primera cosa. Segundo, los sistemas de presupuesto por programa en América Latina han sido una mera copia del PPBS norteamericano y en consecuencia no se adaptan en nada a las necesidades de planificación. Aquí es necesario entonces reconcebir la técnica de presupuesto por programa. Ese esfuerzo se hizo en Venezuela. Se reconstruyó todo un planteamiento para que calzara con la planificación situacional. Eso obliga a una serie de distinciones que no están en la tradición del sistema de presupuesto por programa. Pero plantea así las cosas, este sistema de presupuesto es un instrumento de la gerencia por operaciones y de la planificación en la coyuntura. Las principales distinciones que tiene que hacer un presupuesto por programas que se adapte a las necesidades de este tipo de planificación son las siguientes. Primero, tener criterios para poder distinguir lo que son productos terminales de una institución de los que son productos intermedios, no llamar programa a cualquier cosa. ¿Cierto? Yo necesito tener administración de personal, necesito hacer compras, necesito hacer esto, lo otro, pero al final hay un producto que es el que es un servicio a la comunidad, que es el que justifica la existencia de la institución, ¿no? Entonces, hacer esta distinción como si se tratara de una red de producción. Nosotros hablamos incluso de la tecnología de producción institucional. Y antes de presupuestar, lo que obligamos es a los técnicos correspondientes de esa oficina es a construir la red de producción de la institución. ¿Cómo es que cada una de estas cosas tiene que ser justificada en términos de la producción terminal, que es el servicio esencial que esa institución tiene que prestar? Y ahí van a aparecer relaciones de insumo-producto, insumos para producir productos intermedios o terminales, y relaciones de condicionamiento entre los productos que son realizados al interior de la institución. Eso obliga a definir con precisión el espacio institucional, hacer distinciones que no se hacen en las técnicas de planificación por programas tradicional. Ahora, aquí hay que decir también que no es posible que opere un sistema de presupuesto por programas si no existe un sistema de gerencia por operaciones. Y como no existe un sistema de gerencia por operaciones en ningún país de América Latina, no existe la posibilidad de una aplicación sustantiva, sino meramente formal, de esta técnica de presupuesto por programas. Bueno, en el texto que ustedes van a recibir hay bastantes páginas donde se trata de estos problemas, donde se trata el problema de la vinculación del plan con el presupuesto, que fue un dolor de cabeza por años de los técnicos en planificación en América Latina y que queda automáticamente resuelto si ustedes tienen una estructura modular del plan y una determinada técnica de presupuesto por programa. El último sistema al cual me quiero referir, y con eso termino, es el sistema de emergencia en sala de situaciones. Este sistema es parte de un sistema descentralizado de información, análisis, corrección, que se dan todos los niveles. Porque esas son las funciones esenciales de una sala de citaciones.
recibir información, procesarla, corregir, tomar decisiones y hacer el seguimiento. El seguimiento es la información. Eso se da en todos los niveles en una estructura de organización descentralizada. De manera que el concepto de sala de situaciones no hay que entenderlo en términos físicos, como de una especie de sala central que solo existe en la presidencia. El concepto de sala de situaciones es un sistema que relaciona información, apreciación de la información, corrección. Pero que se hace bajo determinadas modalidades y se hace a alta velocidad. Para hacer eso, eso exige ciertos acondicionamientos de computación, exige ciertas normatizaciones en cuanto a los indicadores concretos de esta relación, recursos, productos, resultados, exige una precisión muy concreta de la forma de analizar los problemas para que surjan los indicadores que nos van a alimentar la apreciación sobre la evolución de los problemas, exige la reducción de variedades desde la información bruta hacia indicadores y de indicadores hacia señales para que el que está dirigiendo, manejando 20 o 30 señales, tenga una apreciación global en vez de tener montañas de información en términos de un listado de la computadora, de estos sistemas primitivos donde le entregan al dirigente la impresión de la computadora, ¿no? Y entonces le empieza a ojear, ¿no? Un sistema pre-cibernético del uso de las computadoras, uso no inteligente, digamos, ¿no? En este caso hay una experiencia muy, muy interesante, porque es relativamente antigua. En 1972, el profesor Stafford Beard, que más o menos por un año y medio asesoró al presidente Allende en el montaje de este sistema de sala de operaciones para las empresas del área de propiedad estatal, lograron montar un sistema muy avanzado en una época en que no existían las microcomputadoras, ni mucho menos existían software inteligentes que eran capaces de analizar cosas. Bueno, él fue capaz de montar un sistema y diseñar un software inteligente que era capaz de analizar los problemas bien estructurados. Y entonces eso evita la inteligencia humana y eso queda un juicio de apreciación sobre estos indicadores normatizados, y eso permite ganar tiempo en el uso de la inteligencia humana en el análisis de los problemas semiestructurados y de los problemas inestructurados. En el penúltimo libro del profesor Beard, que se llama Platform for Change, donde él trata muy, muy emotivamente su asesoría al presidente Allende, aparece allí los esbozos del diseño de la sala, de esa sala de operaciones, y el tipo de recursos metodológicos y de inteligencia artificial que fueron pioneros en su época. El problema con la sala de situaciones es el siguiente. Es una palabra que motiva muy fácilmente y la gente se encanta, es como un juguete, ¿no? Y en consecuencia se desvirtúa con mucha facilidad. Por ejemplo, en este momento en el Ministerio de Salud y Asistencia Social en Venezuela hay un grupo de señores que maneja una teoría que ellos llaman la trialéctica, que montaron una sala de situaciones en el Ministerio de Sanidad que ha sido costosísima. Y de vez en cuando llevan al ministro a mirar lo que allí pasa. Entonces tienen las paredes llenas de gráficos, cuadros, algunos son teóricos mostrando la trialéctica, otros son de indicadores con cordones de distintos colores, o sea, como si no existieran las computadoras, pero tienen las computadoras también, ¿no? Sin embargo, a pesar de lo absurdo de todo eso, se sigue gastando ese dinero en ese, porque es un juguete entretenido. El ministro dice, yo tengo una sala de situaciones, ¿no? El riesgo con este tipo de cosas es muy alto, y es mucho más fácil hacer ese tipo de cosas que cambiar todo el estilo de conducir, porque realmente la única forma que tiene sentido una sala de situaciones es como terminal de todo un sistema de planificación. Pero para eso tengo que tener un sistema de planificación sustantivamente operando, ¿no? O sea, yo no puedo sustituir lo sustantivo por una mera herramienta que además la utilizo mal y la comprendo mal, ¿no? De manera que tenemos esa primera cosa. Lo segundo es que, dado que uno incurre en un costo de acondicionamiento, que es en parte físico, es en parte de hardware, es en parte de software, inmediatamente surge la pregunta, ¿y por qué yo no uso ese sistema para tiempo acelerado, sin ningún costo adicional, para tiempo normal? ¿No es cierto?
O sea, como una forma más moderna de hacer fluir la información. Y esto es lo que ha dado origen a la extensión del concepto de sala de situaciones como una herramienta más amplia de conducción, porque hay economías por el simple hecho de que hay economías de escala, ¿no es cierto? Y entonces, de forma muy barata, es posible manejar toda esta distinción entre problemas estructurados, semiestructurados y inestructurados, de forma mucho más automatizada. Hay unos software diseñados, por ejemplo, donde hay toda una serie de características que la misma computadora separa los problemas y indica cuáles pueden tener tratamiento normatizado y cuáles tienen que ir necesariamente a juicio humano resolutivo. Es decir, por este lado hay un montón de avances que no hacen a la esencia del problema y que solo son importantes en la medida que hagamos lo importante, ¿no es cierto? Porque son herramientas accesorias. La función esencial de una sala de situaciones es la que voy a señalar: recibir información en tiempo oportuno, enfriar una situación de tensión en aceleración del tiempo mediante un clima artificial que le coloque una distancia, ya que el líder no puede estar a distancia, sino que está envuelto en la acción, por lo menos que haya un equipo que esté en un medio altamente acondicionado y tecnificado de información, donde su juicio de análisis en parte va a ser errado por estar aislado, pero en parte puede ver ciertas cosas que no ve el dirigente en la ceguera situacional de estar tan envuelto en la situación, y entonces la interacción entre ambos tiene una ventaja. Y montar un registro permanente de todas estas cosas para sistematizar el proceso de retroalimentación. Estas salas de situaciones son como un archivo histórico, ¿no es cierto? De cálculos hechos, cálculos equivocados, cálculos hechos, cálculos acertados, juicios emitidos en la discusión, juicios acertados, etc. De manera que hay un material muy rico para el que quiera hacer análisis de la historia reciente e intentar aprender y acumular experiencia sobre este tipo de cosas, o en la medida que ello sea posible ir perfeccionando teorías y métodos sobre la base de este análisis de la historia reciente, ¿no? Hay muchas formas de pensar este concepto de sala de situaciones, y repito que este concepto se reproduce en todos los niveles. O sea, el concepto como tal de sala de situaciones es manejable al nivel de un centro de salud como concepto. La complejidad que allí tendrá, el tipo de equipamiento que allí tendrá, puede ser totalmente manual. El concepto de sala de situaciones tampoco es asociable biunívocamente con sistemas de computación. De hecho, la sala de operaciones británica en tiempo de la guerra era totalmente manual. Y la información fluía a velocidad por teléfono. La sala de situaciones que montó esta Forbier en Chile, cuando no existían las microcomputadoras, la comunicación era por telex, ¿no? Y el procesamiento era un determinado tipo de computador. O sea, aquí hay muy distintas tecnologías. Lo importante es el concepto, no la apariencia del concepto. Bien, sintetizando entonces. El momento táctico operacional es el que completa el plan. Lo completa no solo en el sentido que es el de la acción misma, sino que completa el cálculo. Porque existe la imposibilidad del cálculo completo y previo. O sea, solo en el momento táctico operacional se completa. Para que esto sea posible, tenemos que sistematizar entonces esta intermediación, esta mediación entre el conocimiento y la acción. Tenemos que cumplir esos requisitos. No tengo tiempo para hablar del problema de la agenda, que es muy interesante, y del cerco que rodea todo equipo conductor, porque una de las dificultades que hay que vencer en esta mediación entre el conocimiento y la acción es de que los equipos, mientras más altos están ubicados en la estructura directiva, menor es su posibilidad de tener acceso directo a los hechos. O sea, todo lo que ellos conocen siempre se conoce por intermediación. En consecuencia, el riesgo de distorsión es altísimo. Y el riesgo de mala traducción de las directivas hacia las unidades operacionales también ha sido históricamente alto. Incluso para recalcar esta idea de cómo en esta cortina de ruido hay ciertos actores que se posesionan de los canales de comunicación y en consecuencia monopolizan la mediación del dirigente entre el conocimiento de los hechos
y la acción concreta, nosotros decimos que el valor de una información para el dirigente es igual al valor político-técnico de ella o su calidad intrínseca multiplicado por el valor del canal de comunicación que utiliza. Queremos decir con esto que un equipo de gente puede haber estado 5 años trabajando un problema, un análisis de un problema, y utiliza un canal de comunicación desvalorizado que vale cero, el valor político real de ese trabajo en el momento táctico operacional es cero, no vale nada. Esa es la forma en que este problema llega a quien dirige. Y eso nos explica también por qué a veces, como hemos visto en cientos de oportunidades, un presidente de la República ha estado meses irresoluto, con documentos que no se atreve a leer porque son muy largos y muchos estudios acumulados sobre un determinado problema, y un día tomando el té con un amigo, ese amigo le dice 2 o 3 cosas, que es un amigo al que le tiene mucha confianza, y al día siguiente él toma resolución. Y en un canal de comunicación altamente valorizado, pero de escasísimo valor de contenido, tuvo una inmensa influencia en la toma de decisiones. Hay varios libros sobre la forma anecdótica de la toma de decisiones que explica muy bien este principio, ¿no?, de que el valor de la información para el dirigente cercado es igual al valor, podemos decir así, del contenido absoluto de la propuesta multiplicado por el valor del canal de comunicación que utiliza. Todo esto daría origen a muchas otras análisis, ¿no?, y que hace a la importancia de la agenda del dirigente, porque la agenda del dirigente se conforma según sea el valor de estos canales de comunicación, porque son ellos los que le dicen al presidente, por ejemplo, o al dirigente: esto es un problema, esto no es un problema, este es un problema importante, esto no es importante, a ti recibe esta persona, no recibe esta otra, ¿cierto? El sistema de valoración está siempre intermediado por una cortina de ruido. Solo los seres humanos comunes y corrientes que andamos por las calles y andamos en un bus, solo somos los que tenemos acceso más directo a los hechos. El presidente de la República lo tiene o por estadística o por información verbal o por informes que le hace el equipo que lo rodea. Y aquí juega naturalmente siempre lo que se llama la adulancia, el jalismo, hay variados, ¿no? Porque la cortina de ruido además tiene que ser gratificante. Es una característica que tiene que tener la cortina de ruido que rodea al dirigente. En consecuencia, es muy difícil que los seres humanos que conforman esa cortina de ruido sean seres que estén permanentemente contrariando al dirigente, diciéndole: mire, esto va mal, ¿no? Normalmente en la cortina de ruido tienen que reventar los problemas para que eso se transforme en un problema de algún valor al interior de la cortina de ruido del dirigente. Bien, con eso termino y podemos hacer el...